Vamos con el Back Focus número 21. Hoy tenemos unos invitados muy especiales por acá, la primer pareja y estoy muy nervioso además de muy contentos <laughs> de tenerlos porque <laughs> tenía muchas ganas de conocerlos, los vi en el episodio de, de esto de Fespiral del año pasado, uh -huh. vi cómo interactuaban y me pareció genial. Daniel López Pérez, Dani Mishka, ¿cómo uh -huh. están? Bien. Muy bien, muy bien. Gracias por tenernos aquí. <laughs> Un placer enorme. No, hombre, muchas gracias, muy agradecido con ustedes por haberse tomado el tiempo de, de venirse a dar su vuelta. Sé que les quedamos bastante lejos y con el tráfico de la ciudad, pues es también bastante complicado. ¿Cómo se siente alguien que vive en Antigua? ¿Se dan sus vueltas por la capital de vez en cuando no? Poco. Como, muy poco. Venimos a Pricemart, aunque hoy no, porque olvidamos la tarjeta. Sí, como Pero. veníamos hablando, ya me he tenido la pelea el día. ¿A quién se le olvidó la tarjeta de Price Pues venir la primera a pelea del día. Venimos a Guates y la tarjeta de Mart Yo Pero. les pregunto, porque la verdad es que yo no saldría de Antigua si yo no por no, salimos. Allá. no salimos mucho, la verdad. Es sí. más, solo salgo de acá a dormir porque... Me la paso aquí en el estudio y trato de no, de, de no tener actividades fuera e ir a batallar con el tráfico. Y viviendo en Antigua me imagino que mucho menos. Pues. Uh -huh. Sí, es que es sí. mucho el tráfico aquí. Y ahora tenemos todo ahí, la verdad, que hay lugares donde comprar la, la comida y o sea, la escuela sí. de Emma y todo eso. entonces Son poquitas las cosas que necesitamos sí. hacer aquí en Guatemala. Una vez ah, al ¿verdad? mes, tal vez. Y el tráfico es lo que nos mata. Lo, lo que los uno... detiene. Uh -huh. Vi que el, el año pasado tenía a su nena en el... en, en sí. En el video, pues, pero ahora pensé que, de hecho, le pregunté a Melanie, le comentaba a Melanie hoy en la mañana, ¿será que van a traer a la nena? Ah, <laughs> sería complicado <no>. grabar esto. <laughs> no, no. sería imposible hablar, la verdad. ¿Cuántos años tienes, su nena? Dos. Años. Dos. Nosotros mm -hmm. también tenemos, tenemos bebés, entonces, un poquito más grandes. ¿De qué edad? Tenemos una nena, a ver si no me regañan acá, porque siempre se me olvidan las edades. <laughs> Bueno, tenemos una nena de 5 años, el varoncito de 8. Yo aparte tengo una nena de 12 y como fui precoz, tengo un niño de 20. ¿En serio uno de 20? ¿Qué edad tienes tú? 45. Oh, ¡Wow! ¿Te, Por conservas, eso les te conservas bien. Gracias a Dios. <laughs> Eh, yo le ando quitando, dicen que las parejas cuando uno es más grande que el otro le va robando años a su pareja, ah, Pues ah, a que ya me está cediendo pobrecita. bastante. Ojalá no se los quite, sino que solo los comparta. Claro. Ustedes son es de español y... Eh, de Estados Unidos. De, Estados Unidos. Uh -huh. ¿De qué parte de España? Yo, de Murcia, del sudeste. Ajá, como mucho jamón, creo. Sí, sí, bueno, en todos <laughs> lados yo creo que se come jamón ahí. Um, y sí, ella es de... Yo soy es, de Nebraska. De Nebraska. En el, en el centro, sí. Esa combinación, ¿cómo se... Cómo se dónde se conocieron? Uf, eh, ¿Sí pues lo recuerdas? Yo sí, sí, sí. Eh, yo estudié en, en España en un año, en un año ah. de la universidad y nos conocimos, de hecho, en una, fo, en una clase de fotografía. La, una de las pocas clases de fotografía que hemos tomado uh -huh. y era nos, sobre historia de la fotografía. Sí, y la imagen. Sí. Y bueno... Me había dado cuenta de ella, de, ella, de él, perdón, <laughs> eh, porque o sea, el profesor estaba preguntando quién ha visto una, una película de Wes Anderson. Y solo había dos personas en la clase que levantó la mano y era él que levantó la mano aparte de mí. Entonces, eh, bueno, no nos conocimos, pero um, porque el profesor también nos presentó, porque tú ibas a estudiar en Nebraska el año que, el uh -huh. año después, ¿verdad? Sí. Y... Perdón. Todo bien. Me río porque, bueno, llevamos un mes acá, no lo sintieron, qué bueno, pero estaba temblando. ¿Mm? <laughs> ¿Ah, tembló? Sí. <laughs> no lo no, noté. Te... Sigamos, sigamos. La verdad es de que sí se movió todo. Okay. ¿Sí? Ni nosotros Estamos, aquí, yo felices. Estaba pensando en cómo no Pues qué bueno, qué bueno. No, y disculpen, no los quise interrumpir. No, 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 está bien. <laughs> pero bien. gracias a Dios ya, ya pasó. ¿Ya sí. Todo alguien? bien. Sí. sí. Yo ni lo noté, ¿será posible? <laughs> Yo Vamos, con los nervios el... Y no lo voy a editar porque está cool. Está bien, está bien. Está cool. Entonces, este, ¿se conocieron en esa clase de foto? Sí, sí, bueno, estábamos en la misma clase y yo me iba al año siguiente. Ella estaba de, de intercambio uh -huh. estudiando en España y yo me iba a Nebraska el año siguiente. Por eso el profesor... Oh. Y el profesor era mi coordinador de la beca y el suyo. Uh -huh. Entonces dijo, oye, deberíais hablar, ¿no? Porque tú te vas para allá y ella está aquí. Y nada, pues de ahí surgió un poco el amor. Sí. Es <laughs> genial. ¿Un <poco? risa> <laughs> <laughs> Pero una duda que tengo: bueno, en España sí. eh, tenemos muy buenas referencias o comentarios. Yo he, he escuchado de, de algunos fotógrafos que hay muy buenas escuelas de fotografía y de arte. Uh -huh. No sé si en Murcia, pero en Madrid eh, he escuchado, porque es lo que obviamente, por ser la, la capital, sabemos de, de, de estas referencias de las escuelas sí. de arte y fotografía en, en España. Entonces, eh, el, te fuiste a, a España a estudiar precisamente fotografía o a no. estudiar español o algo así o a pasear. No, y bueno, yo fui a aprender otro idioma Ajá. y para o sea, para conocer más y para viajar y todo eso y al, yo estu, yo estudiaba como comunicaciones y broadcasting se llama en inglés sí, televisión y radio. Ah, bueno, genial. Justamente esto básicamente. <laughs> algo así debería estar haciendo, sí, ¿no? <laughs> sí, la verdad que sí. Y pues, o sea, me, me interesaba la, la fotografía en general, pero nunca pensaba que podía ser un trabajo. De como... tiempo completo. Ajá, exacto. Porque no, o sea, yo, a mí me gustaba siempre la película y la fotografía en general, en general pero, o sea, no sé, no lo, veía, no, lo veía, no lo veía como manera de ganar la vida. Uh -huh. ¿Y a Nebraska ibas a continuar los estudios de, de fotografía? No, 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 no. Yo estudié empresariales, como Ajá. negocios. Y luego tres años, y luego dos años para la licenciatura de publicidad y relaciones públicas. Entonces no, no está muy enfocada en la fotografía. Justo esa clase de fotografía fue la única de la carrera. Bueno, luego en Estados Unidos oh. hice una de fotografía analógica, que estuvo muy interesante. Pero eh, yo creo que fue en esa época que me empecé a interesar en la fotografía, cuando, ya después de haber empezado la universidad, ¿no? Porque mi hermano se compró una cámara y. Y nada, empezó a hacer paisajes y me prestó la cámara. Yo creo que me hizo clic un día que iba en el carro y tomé una foto en marcha, claro. No sé cuál sería la velocidad de obturación, pero a lo mejor a, a 4000, ¿no? O algo así. Y vi que paralizó. O sea, que paralizó lo que está afuera. Y dije, wow, ¿cómo es posible que no sabía que una, la fotografía pudiera hacer eso, ¿no? Para realizar una imagen en un carro moviéndose tan rápido. Sí, Yo creo que ahí me hizo clic y como que me interesó muchísimo y, y me metí más de lleno a aprender y sobre todo el tema del paisaje. Y ya pues claro, una vez ya iniciada la carrera, pues me fui tirando un poquitín más por ahí. Las clases que salían opcionales de fotografía en publicidad o en lo que fuera, pues las fui agarrando. Cuando fueron a Estados Unidos ya venían como pareja. Mm -hmm. Mm, más o menos, ¿sí? más o menos <laughs> esos primeros años no fueron tan claros, ¿no? <laughs> no, era como, o sea, somos de distintos países, no tiene mucho sentido tener una relación entre nosotros, uh -huh. o sea, pero nos gustábamos, entonces era como siempre como me gusta, pero no me, o sea, Sí, pues. No, no, no veíamos como futuro como yo, pareja. Yo soy de Petén y allá había ah, hace wow. algunos años algunas escuelas de español. Y no. venían mucha, muchos, muchos turistas y también pues, de intercambio por, por, por aprender precisamente el idioma. Y algunas no se regresaron. Sí. Pasa se quedaron mucho aquí. por ahí. A nos nosotros nos pasó, cosas. pero juntos. O sea, sí vinimos juntos aquí Ajá. y, y el, no nos regresamos. Y el rollo de ustedes es genial porque, pues, obviamente su fotografía, la fotografía de bodas de destino que le llaman, que es esta, esta para explicar un poquito el concepto. Que estuve preparándome para, para esta plática que tenía la, la duda porque no lo tenía bien definido. Obviamente yo no hago bodas, ¿verdad? Pero es que las familias en, eh, por completo de, de los novios viajan a, a un lugar, no tiene que ser otro país, pero a algún lugar que, que sea como intermedio, que no sea ninguno de los dos, y se toman una especie de vacaciones y uh -huh. hacen su boda, ¿verdad? ¿Sí? En estos lugares. Eso es lo que ustedes, como que su especialidad, entiendo. ¿Sí? sí, o sea, nuestros clientes suelen ser como un tercio de chapines, uh -huh. o sea, los dos chapinos. O un cuarto a lo mejor, menos. Así. Y la gente luego, como, de aquí de Guate, de la capital. Y eso. Muchos de ellos son como una pareja de un extranjero y un guatemalteco y otros que son los uh -huh. dos extranjeros y vienen, o sea, han venido antes y les encantó en Guatemala o... O lo ven por internet. O lo ven por... Sí, o nos encuentran así como por los blogs de bodas y eso y nos les encanta lo, los lugares para, para casarse sobre eh, bueno más en Antigua y o sea, entonces ento, como un tercio 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 no más o menos sí mucha gente es como un guatemalteco que su familia es, eh, o sea de aquí pero ellos han crecido en Estados Unidos o sea sí, se, han, se han ido jóvenes y como que quieren hacer la boda aquí para enseñarle a la familia del otro el pues lo bonito que es Guatemala y Antigua y, y lo informalogrado que a veces está es lo que sentimos claro. y lo que se da cuenta la gente al venir. Los invitados siempre alucinan. Sí. De hecho, con las redes igual. sociales y la explosión de fotógrafos con este rollo de, de la fotografía digital y, y que las redes sociales mucho, son pues, muy visuales en cuanto a mostrar el, eh, el talento de los fotógrafos, pero también potenciar los lugares para turismo. Sí, sí. Sí. Eso, eso supongo yo que ha ayudado mucho también a que ahora hayan... Más personas, yo he visto blogs de, de viajeros mexicanos, por ejemplo, que Ajá, vienen al sí. volcán y, y hacen el tour y todo el rollo uh -huh. Y van a lugares que ni siquiera uno ¿verdad? como un guatemalteco conoce sí. ¿oh? uh -huh. Bueno, yo de hecho no he ido nunca al volcán, y ayer los estaba viendo ahí sí. que andaban <laughs> ¿En Pacaya? Ajá ¿Nunca has hecho? No ¿tú ¿Era nunca. tu primera vez también? Bueno, sí, también? Sí, pero ella no vivía acá, <laughs> no vivía Trigamos acá pues 10 bueno, años, años tienen 10 años 8 dedicarse a la foto mm. 7-8 a la foto de bodas y 9-10 sí. aquí. Porque el primer, el primer año eh, trabajamos en un hotel en el lago Atitán que se llama Isla Verde. Ajá. Y de hecho ahí nos casamos. vayan bueno, es muy bonito. Sí, es muy bonito. <laughs> es muy, muy, muy bonito. <risa> <risa> Arroba Isla Verde. <laughs> Vamos a poner un par de fotos ahí. Sí, ahí nos casamos también. Sí, es muy bonito. Pero y ese año que trabajamos ahí es, es cuando empezamos las bodas. Porque, bueno... ¿Quieres? Sí, sí, sí. La historia es básicamente claro. que la jefa del hotel compró un vestido de boda para el Halloween y un día lo encontramos y tenía una amiga que, te, que también trabajaba ahí y me, me lo puse y estábamos como riendo, como que, ah, me voy a casar. Entonces ella me maquilló y me hizo el pelo y todo eso y Dani sacó la cámara y hicimos... Yo cámara. ya iba y quería ser fotógrafo, ¿no? Y que y se estaba... quería casar. No, no, todavía no. Tardamos un poquito de tiempo en eso. Yo, yo estaba más como con proyectos documentales y sociales y cosas así. Y bueno, justo se metió esto de por medio. Hicimos esa sesión. Sí, sí, tú. Sí, yo, bueno, me, hicimos la sesión esa y la publicamos y como unas, unos meses después nos contactó una chica de Nueva York y dijo, bueno, me voy a casar en el Hotel de la Par, eh, necesito fotógrafo, va a ser como un elopement, que sea dos, cuatro personas en la boda. Quiero, bueno, si me pueden hacer el favor de hacer las fotos y ya las hicimos y nos salió bien y lo, la publicamos y como de ahí como crecemos el, el negocio, pues. y... ¿Conservan esas fotos? Sí, sí, todo, sí. desde el principio, todo. Toda Estaría la genial va. que las compartiéramos. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Las de mí o de, claro, de la, de la ¿o boda? No, ¿Las de Mishka o la de la primera? Las hora? de Mishka, claro. Uy, claro. Esa habría que buscarla, pero yo creo que sí, siguen por ahí. Sí, en los discos duros. Sí. sí, está genial. Y es de esos, no sé si llamarles golpes de suerte algunos, sí. dicen que no existen. Para mí sí. O sea. A ver, bueno, yo muchas veces me refiero a eso es como la mayor bendición que hemos tenido en nuestro, en nuestro hogar al ver, habernos topado con la foto. Lo uh -huh. he contado muchas veces: que yo, la primera sesión que me pagaron fue de recién nacido. Y bueno, yo me dedico a sesiones de recién nacido. Uh -huh. eh, y fue un, le llamamos chiripazo, que es suerte, fortuna, sí. eh, golpe de suerte, el hacer esta sesión que nos pagaron sin tener conocimientos y que las fotos hayan salido tan bien. Ajá. Uh -huh. Entonces, a partir de eso, este, a pesar de que ya hacíamos fotos, pero los, las hacíamos, yo no sabía ni por dónde agarrar para acá en Guatemala el mercado de la foto, pues de bodas está, siempre ha estado, pero otro tipo de foto no, ¿verdad? O sea, fotografía de familia sí, pero por, no era algo como está ahora, que muchas familias quieren tener sus fotos profesionales. Antes no era así. Uh -huh. Yo empecé también hace ocho años. Uh -huh. eh, entonces, este, eso me llevó a... a a estudiar un poquito más, a conocer un poquito más de la fotografía de recién nacido. Y pues acá, acá estamos, ¿va? Entonces, pero si no hubiera sido por esa amiga de Melanie que nos contrató para hacerle fotos a su bebé, pues no estaríamos haciendo fotos de recién Jamás hubiera pasado por mi cabeza dedicarme a esto. Uh -huh. No sé si a ustedes sí, sí tenían el sí. proyecto de dedicarse a la, a la foto o, o también les cambió totalmente el rumbo de su vida el este... este este golpe de suerte o este proyecto que tuvieron con, con Mishka y sus fotos yo creo que nos cambió el rumbo yo quería hacer fotografía pero está enfocada totalmente de una forma diferente no al ¿En el paisajes. fotoperiodismo paisajes reportajes como sociales proyectos uh -huh. y nada se metió la boda y como que a mí se me abrieron los ojos no y creo que llegamos al eh, pues ya antes de la boda ten, tuve como seis meses para prepararme y ahí me compré un montón de guías estuve investigando fotógrafos y para ver cómo se podía hacer ¿no? la, una boda. No tenía ni idea de cómo hacer una boda. Sabía utilizar la cámara bien y demás, pero no, no tenía ni idea cómo enfocar ese proyecto. Uh -huh. Y me topé con Jonas Peterson. No uh -huh. sé si lo no. conocerás. Y <laughs> no era... conozco muchos fotógrafos internacionales. De boda. Uh -huh. Y sí. de boda, muy poquitos. Uh -huh. Genial. Bueno, él por esa época era como el, el principal referente, yo creo. Sí, era como súper famoso, porque había ¿Sí? empezado como su negocio haciendo como fotos, como, era como una mezcla entre, entre fotoperiodismo y las bodas. O sea, que todo era, era como natural, los momentos que realmente pasaban, en lugar de posar y como fingir los momentos, y como, ¿sabes? Como era más real. Uh -huh. Y este, ese, ese estilo no existía aquí. O sí, pues. sea, siempre había como las fotos así como muy posadas, y con el clásico. pelo volando y muchos colores, mucha saturación, y el, el estilo de él no lo veíamos aquí, entonces dijimos, vamos, a, a, vamos a ver si podemos como más o menos como replicar ese estilo para ella, y luego nos gustó tanto el, la manera de hacerlo así. Claro, porque era parecido a lo que yo tenía en mente, ¿no? Como retratar las cosas como son, ¿no? De forma fotoperiodística. Ajá. Y eh, de forma real, ¿no? Eh, entonces, como que vi que podía mezclar eso con las bodas, o que podíamos hacerlo juntos y que había un buen nicho de mercado, ¿no? Sobre todo para los extranjeros, que sí. yo creo que en Estados Unidos ese estilo ya estaba. Y Pero dijimos, bueno, no. traiga, sí. como que implementemos ese estilo y, y, y probablemente funcione para la gente que venga a casarse de fuera. Ajá. Y es que la vez, cuando, bueno, casi todos los fotógrafos de. Tenemos mucha relación con los fotógrafos de boda porque, obviamente, nuestro público objetivo son recién casados, claro. embarazadas, uh -huh. ¿verdad? Ese es nuestro público objetivo. Entonces, invito a muchos fotógrafos de boda al podcast y sí. a conocerlos porque no, yo solo conocía personalmente a Manuel, uh -huh. de ahí a, a nadie más, y a Manuel porque le hicimos fotos de su nena durante todo el primer año, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí he visto que a raíz de, de, que, de la explosión, esto que les decía de las redes sociales, de la fotografía digital y todo esto, también eh, surgieron otras opciones de, en cuanto al tipo de, de fotografía de, de eventos en general que se hace acá en Guate. Uh -huh. Últimamente siento yo que sí se ha ido un poquito por, el, por la moda esta de los filtros y algunas algunos fotos, yo le digo deslavadas, no sé si así se uh -huh. dice, desaturadas sí. un poquito. Eh, modificando los colores. Antes siento yo que se respetaba un poquito más los tonos del color del vestido de la novia. No sé si todavía lo hacen. Yo recibí el único curso de fotografía que he recibido, lo recibí con Fran Russo, okay. ajá, que sí, vino sí. por acá a la antigua hace algunos años. Uh -huh. Y él, pues, obviamente su fotografía es totalmente distinta a lo que se muestra uh -huh. en ese tiempo. Era como que muy de moda. Uh -huh. Pero Ahora ya no pasó. tanto. Sí. sí, sí. Él modifica mucho los tonos. No como marrón. Muy naranja. Sí, sí, naranja, marrón. Totalmente, y naranja. Sí, sí. Eh, eh, y eso fue hace como cinco años, era como el más cool del cool. Exactamente. Uh -huh. Eso es un riesgo, ¿no? No sé sí, si claro. ustedes lo vieron así en, en su momento, pero es un riesgo sí. trabajar este tipo de fotos y salirse de la base fotográfica que es documentar en los eventos, ir, irte un poquito por, por los filtros y todo esto ajá. que está de moda, porque después tenés que retomar el camino y eso posiblemente puede ser que te cueste vender otro tipo de fotos después porque te van a encasillar. No sé cómo lo ven ustedes. Totalmente, sí. Eso es algo que teníamos muy presente, ¿no? Con, con el look de las fotos, que no queríamos que, que se vieran anticuadas, ¿no? Con el paso del tiempo. Ajá, como timeless, inglés Sí, queremos, o sea, sí le da un toque como vintage porque mm -hmm. se utiliza un preset, pero intentamos que no se vaya, que no le ponga, ah, siento que a algunas le ponen como una película verde, o sea, o Fran Russo, por ejemplo, es como naranja, marrón. Y no queremos como ese que sea tan marcado. O sea, sí, sí tiene un toque de película. Sí. Pero siento que respeta un poquito más lo, el color natural. Es como forma. cinematográfico el rollo uh -huh. de, de la, de, del documentaje de bodas ahora. ¿va? Todos buscamos ese... Bueno, si algún día hago bodas, <laughs> lo ¿Has buscaría. Hecho creo, sí, creo sí, 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 sí. He hecho bodas. Ah, a mí la fotografía que más me gusta es la fotografía artística de bodas. Ok. Ajá. Entendí que no puedes hacer tus fotografías artísticas de boda sin ir al evento. Ajá. ¿Verdad? Entonces bueno, los eventos... Se podría posicionar a lo mejor por ahí. Los de, eventos no me gustan. Sí, pero es, cuando se te sale todo de control, esa parte no, me, no siento Ajá. yo tener el carácter para... Para hacerlo. Hasta ahorita va. <laughs> ah, o sea, sí, pero sí es un problema. O sea, yo tengo 45 años. No lo había dicho. No. Ya, ya lo he mencionado <laughs> con el podcast y que me, y, y me siento bien que me digan no aparentas 40. Pero sí tengo 45 años. Al principio yo empecé cuando tenía 36, 37, por ahí. Uh -huh. Tengo 8 años de, en la fotografía de recién nacido. Eh, y yo sí decía, bueno, las rodillas me van a empezar a molestar. Hombre, claro. Bajé. 40 libras de peso, por precisamente me cuido mucho lo que como, hago ejercicio y todo esto, precisamente para tratar de alargar un poquito más sí, el sí, tema, sí. Uh -huh. porque no veo un abuelito tomando fotos no. de recién nacido. Y luego el tema que pasa también es que las parejas se quedan siendo mucho más jóvenes que tú, ¿no? Si tienen 25, 30 o por ahí, tú tienes, no sé, 50, 55, a lo mejor hay una desconexión ahí. Pero veo más. generacional. Una, can, una carrera longeva en sí. cobertura de eventos, sí. siempre y cuando, y cuando te mantengas vigente en, tu, en las redes, en el manejo de todo esto de tecnológico que cada vez es mucho más avanzado, eh, veo la oportunidad de, de tener una carrera más longeva que hacer fotografía de recién nacido. Más hay, hay más desconexión generacional todavía, ¿no? Porque acá claro. Hay... O sea, yo pienso que. Yo, yo digo que Melanie se tiene que preparar para seguir con el negocio, porque ha costado Ajá. mucho como para cortarlo de tajo sí. y, y dedicarnos a otra cosa. Entonces, con esa visión, yo pensaba hacer fotografía de bodas, porque era lo que más me gustaba. Hice alrededor de 10 bodas sí. y no me fue mal, estaban bien, o sea, vendía bien, pero lo que ganaba en, en mi trabajo base, que era la fotografía familiar y de recién nacido sobre todo lo invertía. O sea, necesito un lente, o sea, fotografía de recién nacido la haces con un 50 milímetros, básico. Uh -huh. okay. Y una cámara básica, porque sí. tenés el control de las luces. Eh, documentar una boda está claro que no. O sea, aunque me digan que la pueden hacer con cualquier cámara, con cual... es, no. Es mejor tener buen equipo. Está no, bien. es básico, sí, porque sí. una camarita eh, que no sea profesional, uh -huh. eh, por ejemplo, yo empecé con la D3100. Porque. Recuerdo perfecto y lo mencionan casi todos los podcasts. Uh -huh. Entonces, esa cámara no te vas a... Podés hacer un trabajo aceptable si la bodes de día, pero de noche, en condiciones uh -huh. extremas de luz, no lo vas sí. a lograr. Uh -huh. Entonces, no se puede. Entonces, sí, yo igual venía... Nosotros, de 90 sí. y el ISO 800, ya se notaba ahí un grano exagerado. Claro. No sé, hay que, sí, hay que ir actualizando. Y es la verdad. O sea, yo cuando me dicen que no dependemos del equipo, pues en parte no estoy de acuerdo ¿no? porque sí dependemos mucho de depende del tipo de foto al que al que estés enfocado entonces yo todo lo que ganaba bueno cuando vendía yo decía bueno necesito este lente porque es más luminoso y necesito cambiar de cámara necesito pasarme a full frame todo lo que hice uh -huh. en pro de mejoramiento del equipo lo hacía pensando en hacer bodas no lo hacía no lo necesitaba realmente claro. para mi trabajo hasta que llegó el momento en que dije aparte mis precios Estaban bien desde mi punto de vista, hasta donde yo sé, somos en fotografía He recién nacido, como que no quiero decir los, los más caros, porque no es caro mi trabajo, no es caro. <laughs> es justo el precio, pero sí es el, eh, como el precio más elevado. Ajá. Entonces, yo me tenía que bajar porque no tenía portafolio de bodas, entonces, por, por ejemplo, cobraba por una sesión de fotos 5 mil quetzales, eh, que ya me regañaron, que digo pesos. Quetzales, 5 <laughs> mil quetzales. Eh, pero yo quería cobrar en una oda, más cuando vino Fran Russo, nos decía en el sí. curso que tenías que cobrar 1.500 dólares, 2.000 dólares. ¿Y yo cómo lo voy a cobrar si no tengo un portafolio de respaldo? Ajá. Sí. Y experiencia. Y experiencia. Entonces tenía que bajar mis precios. Entonces se me hacía quitarle valor a mi marca al bajar mis precios en cuanto a una boda cobrarla 5.000 quetzales. O sea, yo decía, no lo no, no puedo, eh, porque un cliente que me pague por una hora de mi tiempo 5.000, no me va a contratar o, o no se le va a hacer justo si a otra persona le cobro lo mismo por todo un día de trabajo. Claro. Entonces, por eso decidí y lo publiqué en un post que ya no lo iba a hacer, porque si sí cotizaban y todo el rollo, que ya no iba a hacer bodas, me dolió mucho, pero... Porque es un trabajo maravilloso. ¿Y si te piden, no lo haces? No lo hago. Okay. No cotizo. Ok. refiero a, ¿Sí? a colegas o a sí. Manuel Aldana. Uh -huh. Sí, nosotros hacemos lo mismo, básicamente. O sea, Para quinceañeras. Con bebés y demás. Y no hacemos quinceañeras. quinceañeras. no hacemos tampoco. Mí, comuniones tampoco. Comuniones tampoco. Y en España es como muy, cul muy de la cultura española eh, documentar las comuniones. Sí, 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 pero. Tampoco, es que fíjate que ahí no hacemos mucho trabajo. Eh, solo, he hecho, solo hemos hecho dos bodas ahí. Uh -huh. Estamos bien basados aquí en Antigua y sí. Guatemala. Hay un fotógrafo español que se llama Felipe Algo, no sé. ¿Cómo se llama? Es Felipe, de Almería. Felipe, sí, creo. Ay, ¿es Carlos, Felipe? ¿Carlos Felipe? Carlos Felipe. Carlos Felipe, es que mi hermano vive en Almería y como mucho fue... su trabajo eh, y ha ganado un montón de premios sí, sí, él hace sí. comuniones. Él también hace comuniones, ¿verdad? Eh, y ha ganado un montón de premios con sus fotos. Estas eh, son fotos como, obviamente son fotos creadas. Eh, sí. eh, se ha ido a una, un avión que está, que, todo ese rollo. A mí me encanta el trabajo de él con caballos en el mar y todo ese rollo. Es muy bonito. Sí, y es muy tiene, artístico. Sí, sí, y ha ganado muchos premios. Ajá. Entonces, este por eso tengo ubicado de que en España hacen comuniones. Sí, 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 claro que sí. Mi hermano se va a reír cuando sí, no, no. cuando oiga que conoce a Carlos Felipe. Siento que veo más este, cosas de España que, ah, que sí. de lo normal, okay. pero sí sigo mucho, me gusta mucho la cultura española y todo ese rollo. Genial. Veo el chiringuito <risa> <risa> y Bellísimo. muchas cosas, ¿no? de eso. Entonces, cuando ustedes, documentan, cuando ustedes documentan una boda, cómo lo manejan, porque lo que no entiendo muy bien es ¿Qué los llevó a ser fotógrafos de destino? ¿Y cómo ustedes, no sé si, si eso se busca, si viene de, eh, se busca con trabajo obviamente, el, que, el, el ser un fotógrafo referente en Guatemala de bodas de destino? O sea, obviamente wedding planner y todo esto, extranjeros los tienen ubicados. ¿Ustedes eso lo buscaron? ¿Fue casualidad o cómo, o cómo lo manejaron? Uf. <laughs> Voy yo, no quiere? Bueno, eh, no, no, vete tú. Un... Voy yo, mejor. Eh, bueno, lo del creo que no o sea, no fue planeado desde el principio, sino que fuimos andando y poquito a poco se dio. Sí teníamos claro que la, bueno, la, las bodas de destino aquí son bien diferentes a las bodas locales. Eh, para empezar son más pequeñas, yo creo que hay menos expectativas. Ya si tienes en cuenta que son americanos que han decidido venirse a, a casarse a Guatemala, o sea, ya el filtro ahí es gente que se sale un poco de la norma, ¿no? Eh, o no cualquiera, cualquier persona... Viajaría, ese. o sea, o les sí, hiciera sí, como sí. viajar a toda su claro. familia para llegar a un lugar que no, conozca, que no, no conocen y que hacen la boda en, en un lugar nuevo, ¿no? Si sí. eres de Estados Unidos, bueno de Estados Unidos lo que conozco de ese de, de ese rollo es este, lo que muestran las películas y creo que es parte de la, también de la cultura americana, estadounidense para ser más exactos o más precisos el que las familias viajen a un lugar neutro dentro del país puede ser o, o, que, o que, y que viajen con días de antelación para que tienen ensayos y todo esto que es lo que muestran en, en, en las películas, no sé si es realmente así Acá no se tiene esa, esa costumbre, acá la familia viaja, pero se ven el día de la boda, no Ajá. hacen ensayos, no tienen la convivencia de las dos familias unos días antes. Yo creo que, yo creo que es algo muy particular de los, las bodas de destino aquí, porque, o sea, suele ser, o sea, lo, lo normal ahí en Estados Unidos sería como un rehearsal dinner, que sería el día anterior uh -huh. de la boda, y eso realmente es un rehearsal, o sea, es un, un ensayo de la boda y se hacen una, una cena el día antes de la boda con toda la familia la, la gente cercana pero luego la mayoría de los invitados llegarían solo el día de la boda. Sí, pues está rompiendo mi sueño de películas <laughs> románticas americanas. Lo siento. <laughs> Quizás además en el sentido de que los americanos <laughs> sí se mudan mucho de estado y de ciudad, ¿no? O sea, son sí. los trabajos son nunca casi nunca los mantienen más de dos tres años Ajá. y te vas a otro sitio. O sea, a lo mejor de por ahí sí hay más de sí. eso, ¿no? Que tú hablas. Y es muy de moda como irse a otro lugar para hacer una boda también. Y más si, ya, o sea, si es algún, o sea, por ejemplo, si yo viviría en, en San Francisco, por ejemplo, y está Yosemite a cuatro horas, sería muy cool sería como muy de moda como irme a, a Yosemite a hacer la boda ahí, porque es algo como muy, uh -huh. muy, no sé, que a la gente le gusta como na lo natural ahí. Entonces... Eso, pero en lo normal sería como un a, sí, pues, como acá, como acá. En, en, la, ajá, en, en un hotel, en un bank, banquet room, así como normal, en una sí, pues, iglesia. Como, ¿no? Nosotros acabamos de estar en un evento que se venía posponiendo y posponiendo como invitados de una fiesta de 15 años en Antigua. Y pues igual vino familia de Estados Unidos y uh -huh. vinieron otros de Petén y nos juntamos en Antigua, pero ese día no, no se han ido. Ya se van a ir Son mentiras de No, 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 yo encantado Ha sido como que Hemos vivido en una burbuja estos dos años Y ahorita ha sido como sí. Un poquito ver a nuevas personas Ver a, ver a familia Muy querida Y, uh -huh. y convivir con ellos el tiempo que se necesita para uno estar un poquito más relajado y más tranquilo también, ¿verdad? Se falta sí. esa dosis de cariño de vez en cuando. ¿Cómo vivieron ustedes todo ese rollo? Sal, sal, a propósito, el tema de la pandemia viviendo fuera de, su, de sus países y alejados de su familia. Fue difícil, me imagino. Mm, sí. sí, sí. Lo bueno, lo, la suerte que teníamos nosotros que nuestra hija solo tenía como siete años cuando empezó meses. la pandemia. Ah, perdón, meses. siete meses, perdón. <laughs> y bueno por lo menos no podía andar entonces o sea ya Ni queríamos se enteraba, como estar más tiempo con ella en la casa y era como muy tranquila y podíamos tener la excusa para no ir a ningún lugar eh, y estar con ella como no sé no siendo sé. con, con ella un poco como padres también. Y, eh, pero sí fue difícil porque al principio no, no sabías qué iba a pasar. Pues, y está, estábamos los dos un poco asustados: como ¿Cuándo vamos a poder ir a, a ver la familia? ¿Cuándo vamos ¿cuándo va a abrir todo? Y, ¿Y qué va a pasar con el trabajo? Y, y, o sea, que no va a pasar aquí como extranjeros también? Si se vuelve todo muy caótico, a lo mejor la gente nos persigue o cosas así. No tuvimos ese miedo tanto, pero sí se cruzaba o sea, el siento que estuvo, la mente Siento que estuvo un rollo como al principio muy relajado, todos pensábamos que iban a ser unos meses de descanso. Ajá, sí. exacto. Y luego ya vino el pánico de pensar, yo, de hecho, algo así como que llamar a mi mamá y decirle que la quiero todos los días porque no oh, sé si la voy, voy a poder ver. De hecho, no la he visto en dos años. ¿En serio? Sí. Y Melanie tampoco había visto a su mamá en dos años hasta ahorita que, que pudieron viajar. Uh -huh. Entonces ha sido... Duro para todos, me imagino. Sí. Uh -huh. Igual con el trabajo. ¿va? O sea, uh -huh. nosotros no estábamos en este estudio, estábamos en otro en zona 9. Eh, decía Iván Castro, no sé si lo ubican, que todo cambio para sí. bien. Uh -huh. Hay que ser uh -huh. positivos y tener mucha fe en que uh -huh. así es, ¿va? Y pues ha sido un cambio para bien, gracias a Dios. Estamos con el negocio estable y, y con salud, sobre uh -huh. todo, que es lo más importante. Claro. Para mí, la, los fotógrafos de boda tienen algo especial. O sea, yo siempre pensé que si te gustaba, que no, no podía ser fotógrafo de boda si no te gustan este tipo de películas de las que les hablaba, románticas oh. y, y todo ese rollo que es algo meloso. Porque es parte del sentimiento que tenemos que tener a, o sentir al momento de, de ver. Yo recuerdo, el momento de ver a la novia, yo recuerdo en una boda, conocí a la. A, 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 creo que fue la primera boda que hice. Y, me, y, me, y ahí las amé más esas, las bodas, o sea, de Catrina, ca, Cartina, no sé cómo se llamaba la chava, ¿Ah? Alex. de Alex, Casi, la, chava viv, la chava vivía en Estados Unidos, ella se llamaba Catina, Katina. Ah, y llamaba. él vivía acá en Guatemala y se llamaba, se llama Alex, ahí me lo he topado un par de veces después, pero cuando yo lo conocí, él como que era de estos chavos, tenía una barrotería, eh, chavo que estaba lejos de lo que les estoy mencionando, de, del romanticismo y todo mm -hmm. este rollo. Mm -hmm. Entonces les hicimos sus fotos patinando y todo el rollo. Estuvo bien. Pero luego de eso, él como que me tomó de apoyo de, mira, ¿y ¿dónde puedo conseguir flores que no sé qué? ¿Y dónde? Porque él estaba organizándolo todo, porque ella solo venía a la boda. Llegó el día de la boda, fue en Antigua, me parece, en la Rúa, en San Lucas. Cuando venía entrando, yo no podía hablar porque sentía un nudo en la garganta y como que fuera mi familia la, la chava. Entonces, ese sentimiento tan fuerte, yo volteé a ver a Melanie que me acompañó a esa boda Ella estaba embarazada sento, y llorando. O sea, ese sentimiento, yo dije, esto es, me encanta, uh -huh. a mí me gusta mucho. Salieron fotos muy bonitas, espero, Alex, que te hayan gustado. <risa> <risa> Salieron fotos muy bonitas. Seguro que sí entonces este ese sentimiento pienso yo que lo debe de tener cualquier fotógrafo que se dedica a esto sí. sí es importante sí nosotros como siempre la manera en que trabajamos siempre eh, tratamos de mantener la humildad al llegar a la boda porque siempre nos damos cuenta y lo estamos lo tenemos muy en mente que es el o sea es el día de o sea no Sí, es que el día de ellas, ¿no? Aunque habíamos peleado antes o que uh -huh. nos pasó algo en la semana antes que nos, nos, nos hizo sentir muy malos o algo así, que no sé, no, no se puede como tener eso en cuenta, porque es su día y solo puedes ten, como enfocarte en lo, lo bueno del día porque, y lo, lo bonito del, del día también, ¿no? Sí, hay que compartimentalizar, ¿no? Y enfocarse en, en eso, en que es el día más importante de la vida de las personas y por mucho que tú estés mal. O, peleado, o nosotros hayamos peleado. Eh, que, que no suele pasar tanto. No suele pasar, tanto, no no suele si pasar pasa... tanto, pero pasa. O sea, un par de veces al año pasa que justo no hemos peleado, pero aún así hay que seguir, ¿no? Y, y, sí, pero es importante leer a la gente, o sea ser humano y sentir con ellos, ¿no? Muchas veces lloramos con la ceremonia. Yo con, los, con los discursos lloro mucho. Y ya hay vamos, cada sí. anécdota de estas es así de. Que te pone a llorar, yo a veces hasta paro de tomar fotos por el respeto al momento en sí. Porque en este momento es tan bonito que le he tomado ya la foto en sí y, y estoy llorando. O sea. sí. tuvimos, tuvimos una novia que su papá se había muerto hace 3-4 años Antes y le había loco. dejado una carta escrita para Hola. que la hermana la leyera. Y la hermana sí. la leyó la carta. Ahí. Sí, y ahí sí. leyó la, la carta y los dos, así como con lágrimas. Y luego también el de Parmes. El de Parmes, Sí, su padre le grabó un vídeo bailando, un baile típico para, iraní, para, justo antes de morirse, para que lo no vieran. Y se lo claro, pusieron sí. en la boda. ¿eh? <laughs> el, Imagínese, o sea, nosotros, todo el mundo llorando, lágrimas. Todas las 100 personas llorando. Y, bla, bla. y tratando sí. de seguir tomando fotos, pero no, o sea, era como... Pero es bueno dejarse llevar, yo creo, por ese sentimiento, porque le da, le da significado. Sí. No no todos los días pasa, ¿no? No todos los días de boda le pasa a uno que siente tanto, ¿no? Pero saber que existe esa posibilidad y... Lo hace bonito, ¿no? Y especial. Había un amigo fotógrafo mexicano, no recuerdo su nombre. No era tan conocido. Yo, de hecho, lo conocía por otro rollo, ¿no? no de la foto. Y él escribía en sus posts que el día que descubrió que se le hacía un nudo en la garganta con las películas románticas, uh -huh. dijo, me quiero dedicar a tomar fotos de boda. Uh -huh. <laughs> Porque era fotógrafo, pero no se dedicaba a eso. Y es... Como que algo inspirador el, el, ese, ese, ese rollo ¿verdad? de que uh -huh. una persona que es muy sensible se pueda dedicar a, a eso. Yo pienso que lo tenés que tener. Obviamente me voy a encontrar con alguien que me diga, no, porque tenés que ser profesional y hacer tu trabajo siempre. Sí, pero también, también para captar esos momentos necesitas una sensibilidad. Y sí. eso es lo que hace que el trabajo sea distinto a todos, porque le estás poniendo parte de lo que sentís, parte de tu esencia en el Ajá. sentimiento para hacer una foto. Yo recibí como un buen consejo de otro fotógrafo de Estados Unidos eh, que hizo la boda de nuestros amigos ahí en el lago. Y me dijo, no siempre como, bueno, aunque la pareja también se acuerda siempre de las fotos que tomaron, también se, se acuerdan de cómo les hiciste sentir en ese día. Entonces, como siempre, lo, lo manejamos como cuidando de ellos también uh -huh. y como relacionando con ellos en el momento, los momentos que están pasando. Porque, eh, bueno, además que somos, o sea, a, a nuestra edad ahora, ya, ya que tenemos una hija también. Yo, todos los momentos de cuando el papá vea a su hija vestida de novia, eso o sea, me hace pensar en mi hija también, como en si se va a casar en algún momento, ¿cómo voy a sentir yo? Y eso como ese, esa posibilidad de, de relacionarse y como de reconocer esos sentimientos como, como humano, también es algo que tomo muy en serio que, veo sí. que ese momento es muy importante para ellos y si lo tomaría una foto cómo, cómo quisiera yo tener esa ese momento como guardado claro. sí la responsabilidad yo eso lo tengo súper presente la, el, al, al comienzo de cada día la responsabilidad que tenemos no de inmortalizar esos momentos que por pues, la gente no muchas veces contrata a un fotógrafo no para hacer hay gente que sí pero por lo general no se suele contratar a un fotógrafo y es muy importante inmortalizar esos momentos para pues para cuando sea, la gente sea más mayor, o para cuando vengan otras generaciones. Y o sea, esa responsabilidad me pesa. A veces es demasiado, ¿no? Porque me, me estreso con el día. Me estreso si veo que no, está, que no estamos sacando fotos buenas y demás. O si la luz ha cambiado, no sé qué. Es o sea, que es bien difícil. O sea, Yo... se metió un tío ahí. Ya hay pues... de todo. Es que cuando se van sí, sumando los días, cuando sí, son sí. ya 300 bodas, no sé las que llevamos, eh, pues claro, hay de todo. Hay días buenos, hay días malos, hay días que pasan más cosas y sale todo fácil, pero hay días que no. Y aún así, yo siempre intento buscar contenido y enfocarme, sobre todo en los momentos entre las familias y los amigos cercanos y la pareja, uh -huh. ahí intentamos capturar muchísimos. Si y el mejor momento, a lo mejor tomamos... 40 fotos del mismo momento. De un abrazo, a lo mejor tenemos 40 fotos para sacar ese momento perfecto, ¿no? Porque si nuestra boda nos dimos cuenta de que esos son los momentos que queríamos nosotros. O sea, nuestras familias somos de, de distintos países y esa fue la única vez en la vida que van a estar juntas, van a, van a estar juntos todo el día y como todos de la familia y, o sea cómo hablaron nuestros papás, por ejemplo, o las conversaciones entre los hermanos y todo eso, o sea, era, era algo muy importante para nosotros. Entonces, eso lo tenemos muy en cuenta también, que, o sea, aunque no es tan sexy para Instagram y todo eso, claro. lo tenemos muy claro ese día que esos son los, los momentos que van a querer acordarse de, de, uh -huh. de ese día. Sí. Yo siento que, bueno, lo he mencionado también ya después de 21 podcasts. Muchas cosas, pues las repito, pero normal, normal. Eh, lo he mencionado con otros, algunos están de acuerdo y otros no. Desde mi punto de vista, aunque todo fotógrafo debe estar preparado, conocer su equipo, conocer cosas técnicas, composición y todo el rollo de iluminación y todo esto, para mí un fotógrafo de bodas es de los más completos. Es, sí, es el que feeling, tiene... Sí. O sea, <coughs> perdón, por ejemplo, para, eh, yo conozco de iluminación. Eh, podría sacar un, una, una, una boda decente, pero como no me dedico totalmente a esto, lo que ustedes hablaban de que la cantidad de sesiones que han hecho, o sea, nosotros, por ejemplo, hacemos dos sesiones diarias de lunes a sábado, una newborn y otra de bebés un poquito más grandes, wow. hasta dos años. Entonces, obviamente, eh, mis fotos de recién nacido, yo tengo una práctica, tenemos este ya he establecido la secuencia de fotos que vamos a hacer y todo ya lo tenemos como automatizado para una sesión que antes nos tardábamos cinco o seis horas en hacer, ahora lo hacemos en una hora, pues, uh -huh. claro. Pero si me sacas del, de esta zona de confort, si le querés llamar así, y me vas a una sesión ahorita de una pareja que me ha tocado así como que, mira, una, eh, queremos que nos hagas una sesión de pareja, me pierdo. Uh -huh. Me pierdo y no sé cómo, cómo lograr ese... Cómo buscar la luz, me pierdo, aunque termino haciéndolo decentemente, uh -huh. pero me perdería. Yo lo que hago muchas veces, que casi no hago sesiones de parejas, de hecho tengo más de dos años o tres de no hacer nada de eso, pero sí me prepararía de nuevo, o sea, uh -huh. así como ver videos, este, eh, todo este rollo, ver muchas fotos. Entonces, para mí el fotógrafo de bodas es fotógrafo de productos porque toma de los adornos, de la decoración, uh -huh. de todo esto. Fotógrafo de moda, porque obviamente también tiene que ver con que la novia y los invitados se vean bien. Aparte es, a, es un fotógrafo documental, tiene que manejar todos los conceptos de luces. Entonces, para mí, el fotógrafo de boda tiene que ser una persona muy preparada en todos los aspectos fotográficos. Uh -huh. eh, y yo siempre he dicho eso, de que uno de los fotógrafos de... Más preparados o más completos son los fotógrafos de bodas. Por eso los respeto tanto porque sé que es complicado. ¿Ustedes lo ven así? ¿Sienten que sí es que te lleva al límite de, de tus conocimientos fotográficos el, el poder documentar un evento? Sí. <laughs> sí. <laughs> yo sí siento que son muy completo. Eh, no quita que otros fotógrafos de otras ramas sepan mucha fotografía y sí. lo hagan. Sí, claro. Lo de la iluminación no llevamos... Muy... Lo de la iluminación no es nuestro fuerte, la verdad. Pero bueno, yo creo que uno tiene que también saber cuáles son sus fuertes y también... Explotarlos. Explotarlos, ¿no? Eh, pero sí, como tú dices, hay que saber productos, eh, posar a la novia, posar a una pareja juntos, uh -huh. eh, luego por la noche sacar fotos de la fiesta. Lleva como, conlleva mucha flexibilidad. Hay que ser muy versátil y para mí lo más importante es saber estar en el momento, o sea, estar muy presente y muy enfocado en el momento. Y, y casi que no paramos de tomar fotos, ¿no? y siempre estamos pendientes. Por eso no publicamos mucho en Facebook ni Instagram cuando estamos en la boda, porque la, sí. y la gente nos dice por qué no publican, no sé qué de la boda, no sé qué y estamos, pero es porque estamos ahí. Es sí. que ¿Era como una tendencia esto de que llegaba el fotógrafo y, y empezaba a, a agarrar su teléfono y tomaba muchos aspectos Ajá. de la boda, de la decoración, de esto, Ajá. no sé hasta dónde al a los, invita a, a los posibles clientes o clientes potenciales les llame la atención ver la boda de alguien más en cuanto a un detrás de cámara. Yo siento yo que, que, que yo buscaría más ver el resultado de las fotos y todo esto sí. para contratar a uh -huh. alguien. Es también por apariencia, ¿no? Porque parezca que estás ocupado y cositas así. ¿A ustedes no les pasó en su momento que hay, habían fotógrafos que decían... Llena la agenda. Yo no sé en qué momento se les ocurrió que era una buena idea de marketing decir uh -huh. que estaban llenos en noviembre y estábamos en enero. O Ajá, sea, uh -huh. también por apariencia. ¿no? Sí, o sea, desde mi punto de vista no es buena idea porque entonces ya no te van a tomar en cuenta a alguien que necesite de tus servicios en esas fechas. Uh -huh. pues fíjate me... que yo estaba pensando en ponerlo. <risa> <risa> que estamos ocupados hasta bueno, pero si no tenés espacio, pues, pues obviamente. A, ver, a veces el responder emails me lleva tiempo, es como me quiero, quiero automatizar y eliminar todos los emails que pueda y, y es verdad cierto que ya no estamos aceptando bodas hasta diciembre de 2022 y estaba pensando dónde lo pongo para que quede bien y no quede tan mal para ahorrarme emails pero no es para apariencia es por no no no, más, no ¿sí? pero obviamente si está lleno está lleno sí, sí, hay porque sí, sí, sí. solo también hay, hay tantos sábados en un año sí por las reprogramaciones sí, no porque hay... todo el mundo está casando ahora este año ¿no? pues, uh -huh. creo que está todo el mundo igual no es porque a mí, a mí me pasaba porque decía, por ejemplo, ahorita nosotros noviembre y parte de diciembre está lleno, okay. pero obviamente yo no lo voy a publicar porque yo encuentro espacio para hacer la ah, okay. edición Entonces, de fotos. Sí. Entonces, este, como imagen, pues posiblemente diría, la qué chilero que tiene trabajo hasta diciembre, hasta enero, Ajá. ¿eh? Uh -huh pero como negocio no me conviene porque yo necesito seguir vendiendo claro si tú aceptas y si, sí si, sí si, sí si, sí si vas a seguir aceptando claro que no entonces no lo Manuel pongas. es así o sea él no para Manuel también no tiene no para. ninguna excusa para parar de trabajar Manuel un... le gusta le encanta. Ay, le encanta nosotros necesitamos poner límites lo... límites de bodas al año y él no él está sentimos. dispuesto a hacer todo sí. también depende un poquito esto de no sé pues o sea yo uno de mis mejores amigos dentro de la foto es Manuel Aldana. Uh -huh. sí, es con igual, quien hemos platicado mucho sí. y, y quien, a quien sí conocía antes del podcast, de los poquitos que conocía personalmente, pues, pues era Manuel. Y, y pues a mí me parece que él maneja sus redes sociales y todo el, el trato con las parejas y Ajá. todo eso hace que lo quieran. Sí. Uh -huh. Entonces a mí me parece iba. genial. Sí, con su amigo también. Eh. Sí. 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 Nosotros sí, lo, lo amamos claro. Todos aman a Manuel. Sí, sí. Hola, Manuel. Es eh, eh, muy cercano. Hola, Manuel. Es eh, muy cercano. Seguramente Ana lo chico, va a ver eh. y si no, yo les mando el clip. Pero sí, es muy querido, Manuel. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Buena gente. Entonces, pero él maneja sus redes sociales de una forma muy amigable, uh -huh. este, muy cercano a sus sí. clientes. Yo le, digo, yo le decía a Manuel que para mí es un, eh, tiene mucha influencia. Muchos de nuestros clientes que vienen acá vienen referidos por Manuel o por. Yo le, siempre, siempre hago el comentario de que cuando veo que alguien cotiza y tiene en su foto de perfil una foto de Manuel, Sé que es un cliente potencial y Ajá. muchas veces, por no decir la mayoría de veces, termina contratándonos para las sesiones de bebés. Ajá. Entonces, a Manuel, aparte de que lo queremos mucho, estamos muy agradecidos por las referencias que ha dado de nuestro <laughs> trabajo. ya un par de cenas. <laughs> sí, 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 sí. Ya, ya, ya lo platicamos, que un día lo vamos a invitar a cenar por acá. Así vemos a Monse que tenemos muchas ganas de verla. Pero bueno, ¿ustedes cómo manejan este rollo de las redes sociales? Me decían que no, que... He visto que, para serle sincero, un paréntesis, yo dije que para este rollo del podcast iba a dejar de ver cuántos seguidores tenían porque uh -huh. era lo, lo, lo básico. Muchos nos refieren fotógrafos, pero nosotros queremos que este proyecto sea conocido, entonces obviamente buscamos que, que tengan una cantidad de seguidores grande. Eh, habíamos puesto 10 mil como base, pero Hace algunos podcasts atrás, nos dimos cuenta de que no era tanto la cantidad de seguidores, sino que la interacción que ustedes Ajá. tengan con ellos, ¿verdad? Hay fotógrafos que tienen tres mil, seguidores, pero tienen muchísimos comentarios, muchísimos uh -huh. likes y mucha interacción con, con sus seguidores, que no pasa con nosotros. Nosotros tenemos una cuenta de Instagram bastante amplia, pero en realidad la interacción es muy poca, ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotros manejamos nuestras redes como una herramienta de venta, sí, pero por medio de pautas eh, pagadas y no tanto por, de manera orgánica. Uh -huh. ¿Ustedes cómo han manejado sus redes sociales? ¿Las maneja no sé quién de los dos? ¿Los, los dos. Los dos contestan. Sí, le dan la, la, la valía o la importancia que, que, que muchos le damos a las redes sociales. Sí. Bueno. ¿Quieres hablar tú? Bueno, empiezo yo? con los blogs porque eso, lo, eso lo llevo yo así. Um, pues nosotros nos dimos cuenta que los clientes... Bueno, y volviendo también a la, a la otra pregunta de cómo nos metimos con los gringos. Bueno, los gringos. <laughs> yo no he querido usar la no, palabra. No, por... inclu no incluimos. <laughs> no ¿eh? nos incluimos como gringos. Somos gringos. Somos yo no quería gringos. utilizar. We are yo... gringos, 100%. Llego a decir, en Petén llegan muchos gringos a estudiar. <laughs> y yo, yo, y yo lo quise decir, pero bueno. Dilo, a mí me no me bueno, molesta sí, no me para nada. Pues llegando, bueno, volviendo también a esa pregunta de cómo. Eh, bueno, nos, nos dimos cuenta que las parejas que venían desde afuera, ellos siempre buscaban por Google. Google. O sea, no uh -huh. era siempre, aquí en Guatemala es más boca a boca, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, nos dimos cuenta que la gente que estaba como que quería venir a, 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 a casarse aquí en Guatemala, siempre buscaban todo en Google. Y nos dimos cuenta que la gente, los fotógrafos, que en el, el momento cuando empezamos el negocio, que nadie tenía página web, que nadie tenía como un sitio donde se podía como ver un una muestra sí, total de una boda, por ejemplo, que nadie como ponía y, una, una boda entera en su en su blog ni sí. nada de eso, entonces y no trabajaba en el SEO demasiado, el search engine optimization, el, como el rankear en Google. Uh -huh. Entonces, como dijimos, bueno, nos nos vamos por los blogs, porque también como tenemos el beneficio que obviamente que hablo inglés, eh, muchos muchos blogs buscan contenido para su, o sea, de bodas de, 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 bodas que son distintas, que son nuevas, que son como muy únicas y eso, y siempre buscan como contenido para sus blogs. Entonces, si tú escribes a un blog para decir, ah, bueno, yo tengo esta boda que tiene este estilo de, de decoración y esta novia lleva un vestido de no sé qué marca, no sé qué, y quieren publicarla y a veces dicen no, a veces dicen sí. Pero ahí como empujamos mucho el negocio porque nos dimos cuenta que cuando una gringa de Estados Unidos busca recursos para, para hacer su boda en Guatemala, va por Google, y no es, o sea, porque no tiene nadie más para preguntar aquí en Guate. O sea, entonces eh, en, nos encontraron a nosotros y también escribimos como artículos sobre cómo casarse aquí en Guatemala en inglés, todo. Todo, todo en, la en, página. En, la, en, en la página. Los dos, pero la mayoría, o sea, el, el, sí, mucho en inglés. Porque también obviamente que buscan todo... Esos contenido igual en redes sociales es eh, la mayoría en inglés. ¿no? La Ajá. mayoría en inglés. A veces me animo yo algún día a escribir en español. Pero bueno, yo para añadir algo también, lo de los blogs fue como un pilar muy importante. Para nosotros... Nos veía gente directamente en los blogs y también te da muchos puntos para subir en Google porque son... Son links que te dan que son muy valiosos, porque son páginas importantes de internet. Entonces, cuanto Ajá. más importante la página, más te sube puntos para sí. Google. Y los han publicado en muchos blogs hasta sí. un montón. Sí, sí, ya no porque sé hay o sea, 40 o 50 publicaciones, a lo mejor. Ajá. Y porque también está de moda o sea, hacer Destination Weddings. Y Ajá. como nosotros hacemos, como todas las bodas son Destination Weddings. Tenemos no mucho, toda, mucho contenido para publicar, entonces nos venía bien como estar aquí y también venían bien a ellos porque era un lugar que era muy desconocido hace como cinco años y nadie pensaba ah me voy a Guatemala a casarme porque todo el mundo estaba buscando como una playa en Cancún, una playa en Costa Rica, sí. ¿sabes? Como nos lo ha típico afectado de ahí. bastante también el rollo este del travel advisory que, que tienen los anuncios de peligro en, sí. en Guatemala. Sí, este nos ha afectado mucho en cuanto a turismo y obviamente el turismo de que es un turismo de boda o, 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 o no sé cómo le llamen pero también se, se había visto afectado últimamente esto era algo pues mucho más importante o más relevante eh, por siento yo que las redes sociales han venido también a dar otra imagen que de, que, que antes no teníamos porque si a un extranjero en su país le dicen, ahí es peligroso, pero si estás viendo que hay gente fuera, que hay gente celebrando, que, o sea, las redes sociales y el Internet también ha, 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 le ha quitado, siento yo, importancia a esto, aunque sí, sigue siendo una referencia el que, el que nos tengan catalogados como un lugar peligroso para viajar este ya no, es, ya no es lo mismo que, que era antes, Esa es mi percepción, no sé si ustedes sí, lo ven así. Sí. Yo creo que sí, se está poniendo bastante de moda, sobre todo antigua, porque se ha publicado mucho últimamente y se han ganado premios internacionales, otros, nosotros, otros también. Entonces, como que la gente lo ve y estar en un blog internacional que es el más prestigioso, se uh -huh. puede hacer. Y siempre lo veíamos como lo que es bueno para Guatemala es bueno sí, para nosotros sí, y para claro. todos, porque como también, o sea, nos llevamos súper bien con Manuel y otros fotógrafos de boda aquí, o sea, hay bastante trabajo, no hay que pelearse sí. entre nosotros, o sea, por eso también Manuel nos recomienda a nosotros para hacer bodas, y igual nosotros a él, porque preferimos como tener la comunidad de, que se apoya misma. Sí. y en lugar de estar como peleando de quién hizo la mejor foto de nararco no sé qué la percepción cosas. que se tiene los foto del gremio de fotógrafos de bodas es que no existe ese compañerismo del que pues habla sí hay sí está bastante bien Yo tenemos un grupo de whatsapp le, les voy a decir <laughs> sí pero todos? son sí es este a ver yo lo he mencionado en otras ocasiones. Yo siempre he percibido el gremio de fotografía como un gremio noble y que nos apoyamos. Y que y así lo percibí yo, porque, bueno, cada quien habla de la fiesta como te fue en el baile, va. Uh -huh. <laughs> o sea, así lo he percibido yo, porque muchos de nuestros clientes vienen referidos de otros fotógrafos. Uh -huh. Otros fotógrafos nos han contratado para hacerles fotos a sus familias, a sus hijos, sí. ¿verdad? Entonces yo, no, y la prueba está que acá está abierta. La, el micrófono y las cámaras para, obviamente, quien decida venir, que nosotros lo invitemos y que decida venir, sin, sin restricción de, de nada. Pero hace algún tiempo, este, esto es algo que también hemos platicado, que muchos lo perciben como un medio que, que es este, envidioso, que es muy cerrado, que, que es Ay, egoísta. Yo no lo percibo así, no. y por lo que veo ustedes tampoco. No. no, y aquí en Guatemala hay una comunidad de bodas bien bonita. Sí, así nos juntamos mucho y, y nos llevamos bastante bien. Sí. Pues obviamente no todos nos llevamos tan bien como... No sí, pues, siempre no 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 no, vamos a nombrar no a nadie. <risa> <risa> pueden decirnos <laughs> no, de algunos somos muy amigos y de otros pues simplemente nos llamamos cordialmente no y hay algo... claro porque con algunos tienes más empatía que con otros pero ah, por lo general es así. está bien bonito aquí y, de hecho Rodrigo que creo que lo va a tener en algún momento Rodrigo Zadro él decía que en Argentina no existía esa comunidad así de, de bodas así que se llevaran también y se juntaran que no existe yo en España no lo sé yo diría que tampoco pero la verdad es que no estoy muy metido por ahí sí. Ni, no Pero lo que es. sí sé es que lo de aquí es bien bonito que haya tanta cordialidad no y amistad uh -huh. entre los proveedores de botes Y yo, yo entiendo que, por ejemplo, yo le decía a Melanie antes de que ustedes vinieran que no mi sueño es, eh, encontré el, el trabajo de Rodrigo Sadro y me voló la cabeza, sí, o sea, es genial. Es genial. Sí. Eh, espero algún día poder documentar algo con video. Eh, me encantaría porque es, un, es algo que realmente me gusta mucho, quiero hacer muchas cosas y, es, y siento que es bueno porque uno no debe limitar sus sueños y siempre uh -huh. aspirar a hacer algo, algo nuevo, que la vida pues a veces te da la oportunidad y te pone los momentos precisos para que los puedas desarrollar. ¿va? Entonces yo le decía a ella que que el otro año mi percepción es que va a haber una explosión de eventos, Ajá. porque sí. pues esperemos en Dios que, que las cosas en, en esto de la pandemia mejore que estén, ya se está viendo el resultado de, de la vacunación y todo esto. Uh -huh. Entonces, esperemos que las cosas vayan para, para bien, ¿va? que mejoren y que todos los colegas que han sufrido esto de, de la pandemia en cuanto a sus negocios, que se han visto afectados en sus familias, que tengan ya la bendición de poder seguir con, con sus proyectos y, y de recuperarse un poquito de todo lo mal que nos ha tratado el año pasado y este, ¿verdad? Porque ha sido difícil. Nosotros tenemos la la suerte de poder, bueno, la bendición de, de poder continuar con nuestro negocio, pero muchos no lo han tenido. Pues. Uh -huh. o sea, sí. Yo he visto a muchos colegas vendiendo sus equipos, dedicándose a otras cosas y creo que no hay cosa más dura. Yo no sé si ustedes han visto o siguen fotógrafos chapinas, pero muchos ponen que esto es un sueño para, para ellos. Para mí, vivir de la foto es un sueño, es una bendición. O sea, poder documentar ciertos momentos de la vida de, los, de las personas o, o instantes, como, como decimos nosotros, porque son 15, 20 días de un recién nacido uh -huh. que va, va a tener esos gestos, esas caras, esa, esos, esos sí. malas noches de sueño que tienen los papás. Son momentos y poderlo nosotros guardar como un recuerdo y una experiencia bonita para los papás, pues es una bendición. ¿va? Yo no encuentro otra profesión que... Que, nos, que, que permita hacer algo así. Uh -huh. Entonces, esperemos que esos fotógrafos que han, se han apartado, han dado un paso al costado de, en, la, en la lucha de, de vivir de algo que, es, que les hace ilusión, pues lo puedan retomar el próximo año, porque creo que se viene una muy buena temporada. Uh -huh. Sí, sí, ya, ya está. O sea, este año, ya esta temporada ya está siendo bastante fuerte. Sí. Este noviembre, diciembre. Porque con todos los eventos que ya se han pospuesto, estamos uh -huh. ya con ellos, o sea... Así que ojalá, sí, ojalá que haya mucho trabajo para los que se han tenido que salir y para nuevos incluso. En sí. bodas de ojalá. destino también hay temporada, pero hey, la temporada alta de bodas, octubre, noviembre, diciembre. ¿no? Uh -huh. Parecida, parecida porque pues recomendamos, ¿no? Eh, parte de lo que hacemos es recomendar a la gente que si no se quieren preocupar por la lluvia, pues la, los meses son esos, los que están ¿no? entre noviembre y abril, por ahí, o marzo, abril. Pero enero, febrero, marzo también está como... Poniendo... Sí, de noviembre a final de marzo es que eso, para nosotros la temporada fuerte. Sí. Cuando vino Manuel me decía, vos es que tengo por ejemplo una boda que tenían en un momento del año donde aparte creo, no sé si lo manejan así que es un poquito más barato todo, ¿va? Porque no es una claro. temporada alta. Por la pandemia me la quieren mover a, a una fecha donde la temporada es alta. Uh -huh. donde, cuando no se entendió que no se cobraba lo lo mismo por la, la disposición que tienen los fotógrafos para esas fechas, uh -huh. entonces ahorita no sé si el otro año también va a ser difícil para algunas parejas encontrar a su fotógrafo. Los fotógrafos se han vuelto también como como algo que la novia quiere tener la marca también, uh -huh. más, sí. ¿verdad? Entonces si yo quiero a, a ustedes en mi boda y no tienen disponibilidad ¿O muevo mi boda de, de fecha o, o, o no sé qué? Depende de la pareja. Con más. Sí, hay muchas que primero nos contactan a nosotros antes de establecer su fecha, que es, bueno, depende de tus prioridades. Si lo, tu prioridad es el fotógrafo, es, es algo bueno por hacer, ¿no? Pero luego hay gente que ya tiene su fecha y el, y el lugar de la ceremonia y ya está. Y ahí es como, ya no podemos, lo siento. Eh, te recomendamos a otros. Pero es difícil, Difícil, sí. Ayer nos, me escribió una chica para el 26 de noviembre y quería que fuéramos nosotros. 27 de noviembre de 2022, pero ya no, o sea, ya no, ya no puede 2022. ser. Y nunca cancelamos eventos, eh, entonces a no ser que nos cancelen a nosotros. Pero nosotros, si no has contratado, ahí vamos a estar. Sí. Aunque nos escriba el Papa, para que la, el Papa no se case, pero nos escriba... <laughs> No es el que sea, pero... Esperemos que nos se casa. No, no, sí. y que, no te, y que no los llame para su boda. Que no le cancelamos a nadie, nosotros, Todo el mundo es igual de importante para nosotros. Entonces... Y a veces nos preguntan si podemos separarnos para, hacer, para que yo cubría la boda, y la... pero no, es Tampoco que no. Lo hacemos. Es, es no como la marca vos, que dices. Que, no. Es que nos quieren a nosotros dos, que estemos los dos, porque siempre hemos trabajado así y es como la, la marca que tenemos, que siempre somos. Los gringos locos en la boda. Es genial. <laughs> Estaba viendo el, la alineación de, de, la, de una boda que postearon acá y me parece increíble. Pues. O sea, tienen como segunda cámara Manuel Aldana, sí. uh -huh. eh, videógrafo Rodrigo Sadro. Uh -huh. O sea, era una esta, esta boda que sería el sueño para, para una novia tenerlos a ustedes, tener a Manuel, tener a Rodrigo. Pero también ustedes creen que este, este tipo de bodas están enfocadas a ciertos segmentos. Eh, lo entiendo así y, 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 y pienso que no sé cómo, bueno, no, lo, no sé cómo lo ven ustedes. Dime pero que el, que se, el, hablarlo, el sí. segmento o el target de, 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 de personas que se pueden eh, pagar algo así, pues es un target aquí en Guatemala muy reducido. Sí, y yo tengo bastante dilema con eso. O sea. Igual que te cuento que es muy importante y bonito y valioso el inmortalizar esos momentos, también creo que el lado malo de nuestro trabajo es generar esa necesidad de tener la boda de tus sueños, de Hollywood. Eh, generar esa necesidad en la gente que no es, no, realmente no es necesario. O sea, con, tener, con compartir los momentos bonitos con tus seres queridos es suficiente. Uh -huh. eh, entonces ahí yo tengo el dilema de. A veces digo, oye, es bueno o es malo lo que hacemos porque no hace falta tanto. O sea, lo importante es estar con tu gente, yo creo, para mí. Pero es que sí, eh, a ver, podría haber un bonito debate ahí porque al final lo único que les va a quedar a ellos son las fotos. ¿Sí, ¿verdad? Sí. Y yo veo las bodas como una donde los novios, las familias se esmeran en producir un escenario de ensueño para que lo vivan, pero también para que lo recuerden. Uh -huh. Y la única forma que van a tener ellos un elemento tangible de esos momentos es con las fotos sí, sí, y sí. con el video. Entonces este, siento yo que aparte de que tenés la responsabilidad de conservar esos momentos <laughs> para siempre, que lo van a ver sus hijos uh -huh. y que quieren que si tú estás sintiendo de que tu boda fue mágica, Quiere que así, lo va, que así lo vean sus hijos. Sí. Uh -huh. Y esa responsabilidad es lo que, lo que se cobra. Sí. Sí, sí. Esa boda fue bien bonita. Esa, ¿Cuál es? De, la, de, de, de Daniel de Sonia y Sonia. Y, sí. Ah, sí, eso sí. Hubo sí. mucha planificación de por medio. Al final, para Estados Unidos no salió tan cara como lo que se gasta ahí. Altomedio, salió como sí. una media, un promedio de Estados Unidos normal, pero claro, para aquí es caro. Uh -huh. Sí. Y lo de pero Manuel fue se... de chiripa, como tú dices. Fue <laughs> que. Nuestro paquete más alto tiene un tercer fotógrafo, y bueno, él, nosotros somos amigos con él. y Hablando, él justo estaba libre ese día. Le digo, vente y, 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 y va a ser bonito compartir el día. Y justo esta semana pasada también estuvimos en boda juntos, porque pasó lo mismo. Sí. Nos contratamos el paquete más alto, a él le cancelaron hacía un mes esa, esa fecha, y hablamos y estaba libre únicamente otra vez. Sí, yo quisiera tener a mano la sí, es que moviéndome, moviéndomelos buena ya lo tuve yo me en las sesiones bastante. de de, de Monse ahí ayudándome con ideas creativas sí. su esposa también sí, sí, es bastante es como creativa. super pilas con eso o sea sí. había momentos la semana pasada también que estaba la novia era muy muy guapa y muy como quería las fotos y eso pero había pasado algo a veces como me, me convierto en planner de boda porque esa planner bueno entonces <laughs> ah, me convierto sí, espero en, que no sea esta boda ayuda. porque aquí dice wedding planner eh, no, no, es, no, es, esa, no esa, esa no era, era de la semana pasada, pero, pero se olvidó terrible. algo, que tenía que arreglar no sé qué, que tenía que ir al hotel para recoger no sé qué, y luego, o sea, entonces Manuel ah, estaba ahí tan feliz con la novia ahí echando como sus fashion así, bridal session así, y dije, bueno, vuélvete loco porque yo tengo que hacer esto, entonces, era como, estaba tan ¿Sí feliz ves? de que él estuviera con nosotros y o sea y lo pasamos también juntos sí, también que sí, me relajo, me relajo, también contó que una anécdota él ahí de que estaba una novia bastante estresada está en el podcast y, y, y que él yo no sé si ese día también estaba así como que lo voy a contar <laughs> y lo contó y, y, y es genial va, o sea parte de, de todo este rollo de del trabajo de ustedes también es lidiar con eso Ajá. Yo, no, a yo, no, yo no encuentro a alguien, y que también fue algo que me correteó a mí, que me hizo hacerme un lado de las fotos de, de bodas. No encuentro una persona más estresada que una novia en momentos Ajá. antes de su evento. Sí. sí. Justo, bueno, te cuento una anécdota, una anécdota de Sonia y Daniel, pero no es. es secreto, todo el mundo lo sabe. <laughs> eh, de esa boda que, de esa boda de, que, que dices que es de, de sueños y eso, porque esta parte no fue un sueño, la verdad. Eh, eran 10 minutos antes, bueno, media hora antes de la ceremonia, y ella quiso una foto de, de, con una pared muy bonita en, en Antigua, que habíamos hecho una foto ahí, y era, es como azul y rojo, y es muy bonito, como picado y eso. Pero estaba lejos del, del venue, ¿no? De Santa sí. Clara estaba bastante lejos. Pero quería esa foto, y dije, bueno, me voy contigo, vamos en un tuk-tuk, llegamos a la pared, hacemos la foto y volvemos antes de la ceremonia. Era como media hora después, antes. Y se metió con el novio que ya se habían visto, y yo me yo ah fue antes de esta, estoy Justo viendo la foto antes de la ceremonia como 10 minutos sí, estoy, muchas estoy, veces estoy hacemos first look o sea se ven los novios a primera vista se ven los novios antes de la ceremonia y hacemos la sesión antes de la ceremonia Ajá, pero eso así es ya muy... pueden después disfrutar de los invitados pero sin es fondo. muy de moda para los eh, y no sí porque aquí se topan no, es... con que es de mala suerte y posiblemente Ay, bueno, se estén sí. divorciando ahorita sí <risa> 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 fue por eso <risa> <risa> no pero no bueno yo subí en otro tuk tuk y ellos dos en otro tuk 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 y bueno yo me fui uh, a la pared y salí del tuk tuk ellos salieron también y sal sa salió el novio me dice tenemos un problema y dije ay qué, qué pasó qué miedo qué miedo me da y salió ella y me enseñó la cola de su vestido y era como un vestido de mucho dinero voy a, no voy a decir el número, sí pero, se nota sí y se si había o sea al subir del del tuk tuk se cayó la, la cola del vestido al otro lado del tuk-tuk de donde había entrado y no se dio cuenta cuando, entonces cuando agarran, arrancó el tuk-tuk, se atropezó el vestido y se hizo un, un, ¿Un agujero, un agujero en, el, en la cola, pero o sea, de un metro de, de, sí, pues. de ancho y ella estaba como al punto de llorar obviamente que estaba súper estresada dijo, ¿Cómo, cómo, es, ¿cómo es que me había pasado eso? no sé, que no nos dimos cuenta y yo, como, como psicóloga, diciendo: Lo que es importante es que tú te vas a casar y hoy. Y fue antes de la. 10 minutos antes de la segunda. Sí, 20 minutos, así. Sí. <laughs> Y estábamos ahí, vamos a hacer las fotos, vamos a volver a la ceremonia, lo vamos a arreglar. No tenía ninguna idea cómo lo iba a arreglar, pero dije, bueno, a la, a la vuelta voy a. Bueno, entonces dije, no va a pasar nada, que todo está bien, estás hermosísima, estás muy guapa hoy. O sea, te ah, vas al final casar del con... día vaya a estar juntos, ¿no? Sí, al final del día lo que lo es importante es que tú vas a casar al amor de tu vida y vas a estar uh -huh. como. Haciendo una fiesta grandota con todos tus amigas y amigos y bueno lo lo bonito de ese día es, es que tú estás feliz entonces vamos a vamos a volver lo arreglamos y vamos a casarte y a la vuelta estaba como en mi en mi mente tenía como el sonido pi 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 <risa> como, <risa> alerta. <risa> que no podía ni pensar entonces llamé a la planner y la, la llamé a la estilista diciendo qué vamos a hacer no sé qué no sé qué Y... Justo al otro lado del, del venue, del lugar donde se, se casaron, eh, había un restaurante que se llama Como Como. Y ellos tenían como un kit de. de coser, de, de coser. Como de de coser, coser y eh, cortaron la cola entera y, o sea, lo cosieron. Entonces. pero Y no se ve casi en las fotos. No se ve casi en las fotos. Y ya habíamos hecho como fotos bonitas con la cola y eso antes, entonces estaba como un poco menos preocupada. Y. Bueno, ya entregamos las fotos, lo pasamos, lo pasamos muy bien con Manuel y todo el mundo, lo pasó súper bien. Y el mes, de, el mes después, cuando entregamos las fotos, ella dijo como, eso, la verdad, que fue el momento mejor del, del día sí. de la boda, porque me di cuenta, o sea, de todo lo que habíamos planificado y lo, lo gastamos y todo eso, o sea, era el momento real que había pasado y era un momento como muy único que jamás voy a pasar y... Es cuando me di cuenta lo importante del día que, que nos claro. pasamos. Y le dio un valor extra al, al vestido que, ha, que debe de ser de algún diseñador. Ajá. Oh, sí. Retocado por artesanos de antigua. Ajá. <laughs> sí, de eso se va a acordar sí. toda la vida. O sea, sí. Esa es la anécdota. Y aunque parezcan las fotos como que si fuera, fuera el día perfecto, no lo fue. O sea, supuestamente, o sea, según, no sé. Las normas de las bodas, eso no hubiera sido un día perfecto porque se rompió la cola de anón. Claro. Pero, pero así es la vida, realmente. O sea, lo que pasa es que en redes pues, se muestra lo bonito, por lo general, ¿no? Claro. siempre lo, sí, sí, No sí. siempre. Mucha gente hace buen trabajo mostrar cosas que no son más reales, ¿no? Pero sí. por lo general en bodas, sobre todo, casi que se suele mostrar lo bonito, sí, pero, lo que sale sí. bien. Uh -huh. Pero es parte del de el lidiar con, con esos inconvenientes y con esas, esas cosas que pasan en un evento. Sí, uh -huh. sí. Que creo que es hasta normal por, por todas las isas, las carreras y todo ese rollo que, que, viven, que viven las parejas. ¿no? Uh -huh. Sí, ahí te posicionas también. Si le ayuda a la pareja y la hace sentir bien, como decíamos, o sea, te, o sea, te ayuda muchísimo. Sí. O Se hablan bien las parejas la una con la otra, te escriben reseñas. La, la que... verdad, que puedo pasar como muchos. Momentos en cuando ni siquiera que estoy echando fotos, estoy como ahí, como psicóloga, o planner, <laughs> o ayudante de peinado, no sé qué, o sea, cosas así que. Es que ella se le da muy bien todo el tema social, el conectar con las parejas rápidamente, rompe el hielo muy rápido y está genial, porque yo me puedo centrar más en las fotos, en ¿no? la composición, en la, sí. la pose entre los dos, más ella, pero yo pues, me, me centro eso, la composición, la pose, la luz, la cámara. Uh -huh. ¿Ustedes cómo manejan este rollo de... Estaba, estamos, estaba viendo yo su sitio web, obviamente le di una buena Gracias. revisada, y estaba viendo que dice que fueron nombrados uno de los 30 mejores fotógrafos de la industria. Uh -huh. Y creo que fue un momento especial ese que, que vivieron porque también coincidió con el nacimiento de su nena ¿no? El día sí. antes, ¿no? El día antes. Sí. O sea, nos dimos cuenta que habíamos ganado el día antes de cuando nació ella. En este rol ustedes entraron a participar, o sea, mandan un portafolio o, o cómo, tienen o cómo se lo tienen que lo nominar. nominaron y ya de ahí pues, entregamos, ¿no? 30 El, fotos. 30 fotos. Que eso era lo más difícil, archivo. como entregar 30 fotos que muestran tu estilo de toda tu carrera. Eso fue como lo más difícil. Yo pasamos como unas colecciones a mi hermano, a, a mucha gente para que la, las viera y nos, nos dijera como cuál. ¿cuál, ¿Cuál colección nos muestra mejor? Y ahí te dan unos patrones a seguir, ¿no? Tienen que decir que sean todas como... Que tiene que emerger una voz, por así decirlo. De las 30 fotos, o sea, que vaya... Que el estilo sea claro, ¿no? Y que emergiera una voz. De ahí me acuerdo... Que es uh -huh. lo que yo tenía siempre en mente. Ok, tiene que haber algo distintivo. De nosotros. Sí, nosotros? pero incluso las transiciones... Creo que las transiciones entre foto y foto fueron uh -huh. muy importantes, ¿no? Que eso a veces no se pone tanta atención. Eh, yo creo que eso fue la clave, entre la, bueno, las 30 fotos en sí, pero que una con la otra había un enlace ahí entre ellas. Ajá. Ya fuera, pues no sé, el momento, el tipo de luz o sombra, o no sé, el tipo de lente o la localización, no sé. Pero uh -huh. creo que eso ayudó bastante. Uh -huh. ¿Qué tan importante es para, para ustedes como, como fotógrafos o como artistas, mejor dicho, este, los premios, los reconocimientos, los concursos de fotografía? Eh, muchos fotógrafos, yo no, no conozco a alguien que no le guste que le den una palmadita en la espalda y que sí. y, y tener el reconocimiento por su trabajo. Entiendo también de que también hay, habemos muchos fotógrafos, me voy a incluir en este rollo de que muchas veces perdemos el piso cuando esa palmadita se convierte como en aplausos en, más en redes sociales que, 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 que te felicitan mucho por tu trabajo y te ves como artista. No voy a negar que en algún momento se, se sube uno al ladrito ese y, y pierde el piso. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y a veces cuesta mucho regresar al piso y seguir y, y enfocarte en que lo más importante es seguir haciendo que las personas se vean bien, se sientan bien y guardar los recuerdos sí. que ellos buscan. Pero este tipo, este tipo de concursos también es bueno, siento yo, desde mi punto de vista. Yo no he participado en... en de hecho, no... Me invitaron a, a este rollo del Mundial de Fotografía y no, no, no quise mandar fotos. Luego me arrepentí de no haber mandado, porque creo que es una experiencia bonita, pero muchos fotógrafos dicen que no creen en los concursos, que no les gustan los concursos, que no, que, que no participan y hasta lo ven como algo negativo. Uh -huh. Yo no lo veo así, ¿ustedes cómo lo perciben o cómo lo viven? Eh, <laughs> yo no lo veo como algo negativo. Eh, ahora no es tan importante. Eh, hay Pero que eso tener dici muy Estamos diciendo porque ya hemos ganado. <laughs> claro. No, o sea, el, el, el que gana está claro que es bueno. Ahora, el que no gana no quiere decir que sea malo. Quiere decir que a lo mejor no le ha dedicado el esfuerzo a, a presentarse a esos concursos, ¿no? Porque también lleva un trabajo bastante pesado detrás que sienta bien claro que sí eh, pero también llega el momento en cuando pase el, el, el sentimiento bueno o sea, claro, o sea se pase eh, y ya es efímero, estás ya con sí. la otra cosa y ya estás como bueno ah pero tengo que preocuparme de tal boda no sé qué no sé entonces y nosotros intentamos seguir siendo humildes no dejamos que se nos suba a la cabeza eh, yo tengo muy consciente o sea tengo muy muy claro que quiero seguir haciendo las cosas como las hacía del primer día yo o sea yo limpio mis cámaras concienzudamente preparo me preparo para la boda Igual concienzudamente para todas las bodas y le dedico la misma atención, ya sea una boda chiquita, una boda grande, y eso no puede faltar. Eh, entonces yo creo que y tampoco intento sacar todo, o sea, toda mi felicidad o todo lo que lo que importa para mí no es no es en el trabajo. Entonces lo intento tener claro que lo de los premios es efímero. Y que está bien, sobre todo para marketing, para publicidad. Para eso te voy a decir que para marketing es uh -huh. genial. Pero sí. lo que te digo, no porque el, el que no gana, yo no considero que sea peor que yo. Uh -huh. Es porque a lo mejor no le dedicas dedicado a ese trabajo. Y... Porque también, o sea, en muchos blogs hacen como concursos todos los años. Y cada vez, bueno, uno que va como todos los años y es como para de las fotos que haces y todo eso intentamos entregárselas y como olvidarnos de eso porque hay, que, hay uno que falta una semana que no, <laughs> sí, que no de Jumba. pero o sea, con ese de Rangefinder eso fue como más es, es más precisio, prestigioso entonces por eso estábamos como bien o sea nos concentramos como unas semanas pensándolo bien que, iba, que íbamos a entregar y yo como por eso digo que esa, esa noche que que o sea empecé el ¿cómo se dice? el labor el labor, el labor con Emma o sea, el, era partner. como, uh -huh. era porque mi cuerpo estaba esperando las noticias. Estaba de, de estresada. La... <laughs> a ver, <laughs> para, para ese... darle el contexto a esto, ¿qué tan importante? Porque estaba viendo que es como los Oscar, Oscars de, 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 la, de la foto. Ajá. Sí. ¿Cómo funciona este, este rollo para, para crear el, para que nos tengan a entender cómo es, qué tan importante es este reconocimiento? Yo creo que el, o sea, yo creo que el que más en la industria de la boda o sea, en el, en, en el, por ejemplo estado de, 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 la, de las fotos de boda en el tema editorial y de blogs y de todo eso como que siempre todos los blogs miran a esos ganadores todos los años como para, para tener en cuenta por dónde va la industria ¿no? y, y yo creo que es algo a lo que mucha gente que está metida en todo ese mundo editorial de las fotos de boda es algo a lo que aspira nosotros llevamos mucho tiempo lo intentamos dos años y ganamos al segundo. Ajá. Porque solo te aceptan si tienen menos de 5 años en la fotografía oh, de las bodas. Es como algo emergente sí, sí. por eso Rising Stars, sí, es sí, como pues, estrellas emergentes de la fotografía de bodas. Y muchos de ellos como siguen el trabajo de las bodas, pero luego van haciendo como cursos y, o sea, trabajando en workshops y talleres ahí online o donde sea, y se puede como empezar a hacer eso y como hacerse prestigio. como más prestigioso. Sí. La verdad, porque si ganas eso, es como, o sea, son los 30 del mundo. Entonces, como, es algo como súper, eh, que todo el mundo quiere. Es que eso les iba a mencionar que, por ejemplo, eh, yo he visto que en ese rollo de los premios, sí sirve mucho como, como tema de marketing, no solo para eventos, sino que también para workshops. Ustedes, Ajá. estoy claro, que no, no, no manejan ese Todavía Nosotros, no. Todavía queremos no. hacerlo eh, online, sobre todo, pero con nuestra hija y todas las bodas que tenemos, no Estamos nos da la vida. La verdad, y, y somos padres que queremos estar prese muy presentes en la vida de ella Igual entonces, en las bodas. Y muy presentes en las bodas y hacerlo estar bien. Estar sí. Es complicado. Eh, pero yo quiero hacer más como un apartado online de nuestro negocio. Y yo quisiera hacer un taller Educación. con mujeres fotógrafas también. Porque lo que estoy, me estoy dando cuenta es que. Eh, Des, o sea después de unos años me doy cuenta de, cua, de cuántos fotógrafos nuevos que, que ya o sea, vienen en la industria y muchas son mujeres y eso me da como o sea me encanta y Mando. bueno <laughs> buena con idea, Eva buena o buena quien idea. sea no sé ah se conoce a Eva sí. Selencova ella es era un, uno de los referentes de fotografía newborn aquí en Guatemala hace sí. algunos años uh -huh. eh, de hecho estuvimos platicando con ella en Espiral la hemos invitado a Eva. Espero que te animes porque no, <laughs> es un poquito. Eh, no, le, no le gusta mucho el rollo de hablar en, en micrófonos y todo este rollo. Porque en la vida real sí. Es <laughs> bien, sí. bien parlanchina. ¿Tú sí, sí, en español? Para, mejor, ¿no? para convencerla, para, para Fespiral. Yo tuve una charla con ella por teléfono como de hora y media. ¿En serio? <laughs> sí. <risa> yo sí. no, hombre, mira todo es, todo va a estar fácil eh, vas a estar cómoda y lo hicimos al final porque para mí era Eva este tal vez ella no lo dimensionó así eh, cuando ella me mandó un mensaje una vez este felicitándome por las fotos newborn y para mí fue así como que porque ella para mí era la referencia aquí en Guatemala uh -huh. de este tipo de fotos y después ten, conocerla no la conozco personalmente pero sí en este en, en esta onda de Zoom que hicimos en, en Fespiral, pues para mí estuvo increíble platicar de cómo manejaba ella todos esos conceptos de, de fotografía Newborn que, que, es, que, que hacía, ¿verdad? Y ahora que se dedica a bodas, pues también es fantástica. Uh -huh. Entonces, sí entiendo yo de que sí, hay, sí están ustedes en un sector muy unido de la fotografía sí, de bodas, sí. que ella también se iba con Manuel y, y todo sí. ese rollo, ¿no? Sí tenemos un grupo de WhatsApp y eso de la llamamos la... los wedding locos. Está <laughs> <laughs> este un chavo de apellido Thompson, no sé. Thomas. también. Él es bien bueno también. Tanto él como Eva son bien divertidos en la vida real, por sí, decirlo. Vi una reunión son que tuvieron en la casa divertidos. de Manuel el año pasado, me parece. Sí. Que se la pasaron muy bien. Sí. Sí, he visto eso de que... Pero sí lo he comentado con otros fotógrafos que no están en ese grupo. En ese círculo, sí. Entonces muchas veces puede ser también lo que decía, uh -huh. que cada quien habla de la fiesta como te fue en el baile. Sí, 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 sí. Puede ser que ellos sí se sientan un poquito. Y todo claro, fuera entendible de... y, y se entiende ¿no? Y nosotros estamos abiertos a cualquiera que nos pregunta. Yo me he juntado con fotógrafos que están empezando y les doy todo mi conocimiento, por así decirlo, y no hay problema. Pero claro, uno tiene tiene las horas finitas del día y a veces pues si sí hemos últimamente sí que nos hemos juntado mucho con con esos fotógrafos que a lo mejor son los top de, del país, por así decirlo. Hay más, ¿no? Pero sí, Carlos López sí. ayer y los mencionaba la otra vez, este. Sí. Eh, mucha de la, de, de la ideología que tiene él en cuanto a su manejo de imagen y todo eso, yo pues es, la comparto mucho. Él sí se enfocó en crear su contenido, en llevar su carrera por donde él pensó que era la mejor opción uh -huh. y desligarse un poquito del tema de, de, del gremio fotográfico, uh -huh. aunque uh -huh. él seguía siendo fotógrafo y seguía haciendo sus proyectos, eh, no, no se deja influenciar. Por lo que vamos a comentar los demás. De hecho, yo en el podcast le decía que de ciertas cosas que él hace, pues yo no estoy de acuerdo. Pero es su rollo, es su vida, mm -hmm. su negocio, su marca, y él lo maneja así. Y mm -hmm. me pareció fantástico la respuesta que me dio, ¿eh? que era él. Pero mencionaba dentro del podcast que él solamente sigue a dos fotógrafos. Ahora me sigue a mí, así que puedo decir que somos tres. <risa> <risa> no, fotógrafos de boda, solamente. Sí, a dos aquí en Guatemala, unos son ustedes y otros eh, eh, Manuel Aldana, Qué bueno. que Manuel no lo mencionó, pero sí hizo referencia de que, había, que era mi amigo y que había estado acá en el podcast. Pero mencionaba algo, Carlos, y lo voy a traer a colación para, para conocer su opinión. Él mencionaba, estábamos hablando de los precios de los paquetes. Ah, no bien. les voy a preguntar cuánto cobran, aunque sé que si ustedes, ustedes no lo, tienen, página, sí, bueno, lo, tienen, lo tienen publicado. Al que quiera conocer los precios, pues vamos a, a postear también el link de su página web para que los conozcan. Eh, él mencionaba, se los comento porque él dijo que lo. Bueno, está en el podcast y lo pueden ver, sí. entonces no hay problema. Ahora de vuelta lo vamos a terminar. A veces trato de no meterme en problemas porque yo hablo de todo y para claro. mí no hay, yo no tengo filtro, yo puedo. Sí, para nosotros lo que no hay problema. Y, lo, y bueno, pues él mencionaba que en alguna ocasión él te comentaba que, que le parecía tu trabajo genial, pero desde su punto de vista podían cobrar más. Sí, sí, eso fue hace tiempo sí. y hemos subido bastante, pero sí, me acuerdo que nos lo dijo. Sí. Entonces él él hacía referencia a eso. Él, él una de las frases que más me impactó de lo que él dijo es si a mí me llaman y me o me escriben y, y de inicio dice, dice estoy cotizando precios para mi boda uh -huh. ya no les responde porque él no se no está dentro como para competir por el menor precio, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh es una forma de ver las cosas eh, está claro que a mí cuando me escriben que están comparando precios pues yo los mando siempre yo los mando siempre. pero pero muchas veces por no decir la mayoría pues ya no, ya no me regresan porque pues no ven no me vendo por el precio sino por la calidad uh -huh. del trabajo eh, pero él decía eso cómo ven ustedes este rollo de del segmento que tienen de bodas exclusivas, se podría decir eh, como un producto exclusivo, que lo hablábamos también con Manuel, de un producto ex exclusivo eh, por la calidad, obviamente, pero también por el precio. Si ustedes tienen, eh, pues hacen fotos fuera de Guatemala, pero está claro que, que su segmento aquí en Guatemala se reduce muchísimo eh, por el precio también de, del producto. Sí. ¿Cómo lo perciben ustedes esto? ¿Y cómo lo han manejado? ¿eh? Bueno, eh, yo creo que para nosotros es más el nivel, la carga de trabajo que podemos aceptar, ¿no? Y pues la cantidad de dinero que queremos ganar. Entonces, pues esa matemática eh, nos sale como unas 25 bodas por año. Este año es, uy, Me tendría que haber acercado más. Perdón. Desde el principio. Eh, <risa> <risa> que, bueno, es como una ecuación que tenemos entre las bodas que queremos hacer al año y... Y el dinero que queremos ganar, porque no nos cansamos, que lo que te dije, queremos pasar tiempo con la, con la familia, con Emma y demás. Entonces, pues lo manejamos en ese sentido así. Eh, a, a mí no me gusta que a veces nos quedamos fuera de bodas que por, probablemente sean muy bonitas, más relajadas, y, y si estamos fuera del presupuesto de esa gente. Eh, a la hora de manejar las solicitudes, yo lo tengo todo como bastante automatizado. ¿no? Eh, si me estás preguntando por precios, yo te mando un mensaje automatizado, más uh -huh. o menos. Eh, te cambio el nombre, ¿no? pero es como, ok, dame, tu, dame la fecha, dame el lugar, dame lo, lo que necesito y tu correo, y yo te mando mis precios y toda mi información. Yo tardo un minuto y a veces, muchas veces suena la flauta. Muchas veces esos clientes te acaban contratando porque ven mi portfolio ahí en ese email o lo que sea y les gusta mucho. Entonces yo creo que no hay que subestimar a ningún cliente. Es cierto que yo sé muchas veces quién no me va a contratar por cómo me escriben el mensaje y, y, mucho, y al contrario, hay mucha gente que... Yo te lo te hablo yo porque manejo yo los correos. Claro, ¿no? claro. Y, y hay gente que se sabe que desde el principio no van a contratar. O sea, yo ya sé que esa gente no va a contratar por cómo nos escriben, nos cuentan toda su historia. Que le encantan nuestras fotos y nos cuentan mucho sobre cómo va a ser su boda. Entonces, pues claro, ahí le personalizo un poquito más el mensaje. Si sí, tardo un poco más en contestarles. Si tú me has escrito un mensaje cortito de qué precios tienen, pues yo te escribo mi mensaje plantilla, casi que ni lo modifico. Bueno, a veces suena la flauta y me contratan. Es que eh, es muy, muy parecido. O sea, nosotros tenemos respuestas guardadas en. En redes sociales, en claro. por donde nos contacten para pasar precios. Eh, siento, yo, eh, o la percepción que tengo de las bodas es de que antes la gente tenía otra percepción del fotógrafo. Uh -huh. Y lo menciono porque yo también tenía esa percepción. O sea, si a mí me decían, por ejemplo, que el fotógrafo me iba a costar eh, te, posiblemente el 40% del presupuesto que uh -huh. tenía para mi boda, eh, hace unos años me volaba la cabeza. Sí. Y decididamente no va. Eh, pero ahora es distinto. Siento que lo mismo que las personas se han acercado a cotizar, lo mismo pasa con mi trabajo, ¿no? que desafortunadamente todavía vivimos en, en un país donde el fotógrafo necesita salir adelante de alguna forma. Y lo que mencionabas de que tenés en cuenta cuántas bodas puedes hacer el año y el presupuesto que necesitas para, para sostener tu negocio y también que crezca, obviamente. ¿va? Uh -huh. Eh, y de esa forma definir un precio. Igual nos pasa a nosotros, pero muchos no lo toman en cuenta así. ¿verdad? O sea, al ser un, un servicio, podría ser, no sé, es un servicio donde no tenés que invertir cuando ya tenés el equipo. Uh -huh. Entonces, en vez de tener la cámara guardada, yo voy a hacer una sesión por 500 quetzales, por 400 quetzales, y ahí los precios para abajo. Uh -huh. Entonces, cuando nos cotizan a nosotros que no andamos por los rangos de precios que maneja un fotógrafo de bodas, obviamente, porque son sesiones. Eh, mucha gente se, que venía con mucha ilusión o que ha seguido nuestro trabajo durante mucho tiempo, pero no se tomó el tiempo de investigar los precios, sí es un choque fuerte. ¿no? sí Cada vez es menos. Por eso entiendo de que sus precios han cambiado en los últimos años. Sí, hemos ido subiendo poquito a poco. Eh, desde el principio teníamos claro que queríamos ir gradualmente en la subida del precio a medida que nuestra experiencia fuera subiendo nuestros precios irían subiendo de forma acorde siempre y cuando nos siguieran contratando y se ha dado que nos han seguido contratando siempre por suerte y, y todo esto te lo digo somos privilegiados en ese sentido o sea claro. tenemos la suerte de subir precios y que nos sigan contratando pero también es el privilegio que se han ganado por la calidad de su trabajo sí eh, gracias eh, pero bueno sí un poco sí eh, yo no sí. no sé perdí la onda <laughs> no yo eh, la otra vez también con Manuel hablábamos esto de, lo hemos platicado mucho el tema de los precios eh, y todo este rollo porque pues eh, es, es un tema que, que a mí me interesa mucho conocer el, el segmento sobre todo por donde se por donde se mueven ciertos ciertos artistas verdad y, y yo lo platicaba con Manuel que también tiene, tiene un, un target bastante, bastante alto sí. y nos lo han comentado clientes, verdad, mira, mi sueño era que Manuel le hiciera las fotos pero se salía de, de mi presupuesto y es triste, es triste pero al final esto es un termina por ser, es un negocio al final y, y cada quien sabe lo que tiene invertido en, en cuanto a no, no hablo de equipo sino que lo, lo que necesitas para vivir. Y entonces lo decía este, este día, esa vez Carlos Ayerdi, eh, López Ayerdi decía, este yo no critico precios cuando, se, cuando están muy bajos, porque yo no sé las necesidades que tiene esa persona para, claro. para salir adelante, Pero pienso yo de que, que sí, eh, que, que ya va siendo el momento en que, se, en que se valorice un poquito más la fotografía como arte, ¿verdad? Sí. También. Entiendo yo eso. Bueno, sí. <laughs> estamos terminando. Genial, se hizo cortita al final. Sí, la verdad que sí. <laughs> ¿Cuánto tiempo va? Pues wow. no ha sido tan cortita. <laughs> <laughs> no, yo les agradezco mucho el tiempo que se han tomado en venir. No, igual gracias. ¿Qué les por pareció la, la experiencia? Sí, gracias a ustedes por tenernos aquí e invitarnos y por claro. el café. <laughs> claro, no. Eh, nos hemos acercado a, a varios artistas. Eh, de la foto aquí en Guatemala. Gracias a Dios la mayoría ha aceptado venir y eso nos ha permitido también que otros referentes como ustedes también vayan conociendo el proyecto y que, y que se animen a, a venir a compartir un poco con nosotros. Yo vivo eternamente agradecido con las personas que, que sabemos que es un tiempo que podrían estar con su bebé ahorita y que se toman en venir. Entonces espero que haya sido una buena experiencia. Sí, Ajá. por supuesto. Sí. Uh -huh. Y esperemos que lo vean muchas, muchas personas porque a mí me pareció <laughs> genial conocerlos. Son una pareja increíble y, y les agradezco mucho por estar acá. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y nada, que seguiremos viéndonos, ojalá. Eh, sí. Ahí estamos. Bye. Algún día vamos a hacer la reunión que, que hemos pensado hacer con todos los invitados. Sí, nos, sí. Hace, nos planificamos una boda nosotros, pero no boda, o sea, solo una fiesta grandota con eso, y todo eso. Eva <laughs> tiene muchas ganas de hacer eso. En, tenemos un grupo de fotógrafos donde vemos, bueno, ustedes están, yo creo, que creo que está yo, hay como 60 en WhatsApp sí. ahí, y han hablado mucho de esto. Yo todavía no me animo a ir a ese tipo de reuniones, Ajá. pero pronto. Sí. Yo sí, son al aire libre, sí. <risa> pero, <risa> <risa> pues, eh. Al aire libre, sí yo también es que estamos en boda todos los fines sí. de semana sí, sí, sí. Ya no, no sí. nos tenemos que acostumbrar no hemos acostumbrado ya a estar con mucha gente a la vez otra vez creo que ya aprendimos la, las bases de cómo cuidarnos sí y en nombre de Dios estemos bien y sigamos bien sí qué bueno muchas gracias, gracias a todos por ver esto fue Back Focus 21 gracias listo